Hello. Hello, good evening. Hello. Hello, it's nice to see you. Ya Hi. me habían preocupado con eso que no podían entrar. ¿Qué habrá sido? Porque sí, el mismo link va a ser siempre. Ah, okay. Sí, es el mismo, no sé por qué no les estaba permitiendo entrar, pero el que les compartía es el mismo que han tenido siempre y es el que debería de funcionar, pero me alegro que reportaron a tiempo antes de entrar a la clase y que están puntualitos, ¿verdad? Para que no les afecte en su conteo de asistencia. Okay, so I hope that you have had a very good day. And well, yesterday we finished with the topic, which was pronunciation of the alphabet. Some of you were not here, right? Algunos faltaron ayer. Y también pues me estaban comentando de administración y revisamos que hay bastantes que no han tocado nada la sesión 1. Así que pues vamos a completar los ejercicios. Ya completamos las primeras dos partes, solo nos quedan tres ejercicios y las vamos a completar ahora en la noche. Si tienen problemas que está bloqueado su usuario o no les reconoce el correo, repórtenlo en el chat o háganlo directamente con alguien de administración para que les puedan ayudar. Bríndenles su nombre completo, cómo están inscritos, para que les puedan ayudar con tiempo. Y no vayan a pensar que ustedes han abandonado o tienen ya no tienen interés, ¿verdad? Están, bueno, ahí está Hazel, Luis, ahí aparecen entre los integrantes del grupo. Ellos les pueden asistir. Ahí están las fotitos de todos los que son del staff de administración. Ahí aparecen con su fotito, identificados como personal de inglés corporativo. A cualquiera de ellos ustedes pueden escribirle si no lo quieren hacer en el chat, pues, para que ellos les ayuden. No sé si todos tienen este problema porque es, quizás un poquito más de la mitad no han hecho nada de la plataforma. Así que pues solo sería la invitación a que se aboquen a ellos. Díganle su nombre completo, el código del grupo, para que ellos les puedan asistir con la plataforma y puedan ingresar y avanzar en sus ejercicios. Bien, vamos a hacer un refresh, vamos a repasar un poco con el alfabeto, el abecedario, ¿verdad? Para darle continuidad al programa y creo que ahora terminaríamos la sesión 1. Ok, muy bien para los que ya lo reportaron. Esperamos que les den pronta ayuda. Y algo también que les quiero mencionar importante, porque créanme que es una cantidad enorme de personas que están inscritas en los programas en línea. Entonces, a veces tal vez un coordinador no les corresponda en el momento o pase 1 o 2 horas y no le contestó, vuélvale a escribir. Y si este no le contesta, intente con otro para que no se vaya a ver afectado usted, porque a veces ellos ya ha pasado que son tanta gente que se les vieron un mensaje, le contestan otro, llegó alguien a buscarlos con papeles, entonces eso a veces puede suceder también. Entonces, que no es que los estén ignorando o que no le tomaron importancia al mensaje, sino que ellos también están viendo mil cosas a la vez. No sé cómo hacen estos niños, pero por eso les digo, si tienen problemas con la plataforma, escríbanle a ellos y ellos les van a ayudar y sean pacientes. Si no les contestan rapidito, vuélvanle a escribir. Y si este gestor no les ayuda, váyanse con otro, porque lastimosamente yo no puedo arreglar esos problemas de la plataforma. No les puedo ayudar si no lo haría con gusto. Les puedo ayudar con cualquier tema, a explicar, a dar refuerzo, a repasar, pero ya lo que es técnico de la plataforma, ahí sí no se me da. Así que sería con ellos, con cualquiera de los que tienen la fotito de inglés corporativo, a cualquiera de ellos le puede escribir. Así que bueno, vamos a empezar con el repaso. Mientras se hace la hora de pasar asistencia por primera vez. Ayer estábamos con
the alphabet. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver. Creo que estaríamos bien. Si lo hago más grande ya se desconfigura esto. Entonces, igual, vamos a repetir igual que el día de ayer. Les voy a ir pausando. Bueno, ayer tomaron notas y pausamos. Entonces, ahora lo voy a poner unas dos veces el audio para que ustedes repitan en casa. Igual que el día de ayer, lo vamos a hacer con los microfonitos apagados para evitar el desorden. Pero practíquenlo en casa porque le vamos a dedicar un ratito a esto del spelling. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page 3, Exercise 4. Spelling Names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now let's listen to this conversation. Vamos a escuchar esta conversación y luego vamos a practicar. Page 3, Exercise 4, Part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Bien, ahí tenemos la presentación. Esto lo vimos el día de ayer. Y pues esto es lo que acabamos de practicar con el material del audio. What's your name? Es una conversación A and B. Vamos a ver si tenemos voluntarios. ¿Pueden levantar la manita? ¿Voluntarios? A Esmeralda and Wendy. Ok, tenemos a las primeras dos, Esmeralda y Amilet, y Wendy Calix. Voy a empezar, Esmeralda. Ok. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? R. Esta, acuérdense, es R. A-R-R. R. Ok. Thank you. ¿Cómo se puede repetir?
Yes, you can practice again. Okay. Pueden empezar otra vez. Okay. What's your name? Yes, thanks. ¿Cómo se pronuncia esto, teacher? Están empezando otra vez. Se pronuncia that's right. That's right. That's right. Okay. Ajá, pero van a empezar otra vez. ¿Esmeralda? Okay. Okay. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that is A A R A H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O M M O R. No, it isn't. C O N N E R. Ajá, excellent, very good. Ya así es como que se complica más, ¿verdad? Ya cuando no estamos diciendo tal cual el orden y repitiendo. Y esa es la idea de esta práctica, ¿verdad? Lo hicieron muy bien, chicas. Felicidades. Veamos si tenemos otros dos. Two more. O nos quedamos con el girl's power. Ok, Roberto and David. Thank you. You can start, Roberto. Hello. Inicio yo. Yes. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. C-O-N-N-E-R. Excellent job, excellent. So, vamos a hacer este roleplay, esta conversacioncita, lo tienen en el PowerPoint y lo van a hacer en grupos de cuatro. Pueden hacer dos conversacioncitas diferentes y van a sustituir, si se fijan en esta conversación, en la primera, cuando él le pregunta, and how do you spell your last name? Y él trata de deletrearlo y lo deletrea incorrectamente. Entonces ella le dice, no, it's, y ya le dice cómo es correcto. ¿Okay? La idea es como hacer un medio mistake ahí intencional. Por ejemplo, es Wendy Calix y lo podemos pronunciar Calix con S y ella dice no, it's C-A-L-I-X. Ok, como hacer un errorcito intencional en el apellido. Esa es la idea y por ahí va. Entonces van a hacer, pueden hacer dos conversacioncitas, como repito, y van a usar sus propios nombres y apellidos. Ok. Vamos a crear los breakout rooms. Ok. 2, 2, 2, 4. Una duda, Miss. Yes. Mandó la diapositiva en el grupo de WhatsApp. Sí, es la misma de ayer. Ah, ok, gracias. Pero la puedo volver a enviar. Ahorita la envío. Ok.
por ejemplo, hagamos el diálogo tú y yo, vaya, Daniel. Entonces, ¿tú quieres A o B? A. Ah, no. Okay. Yo tomaré el B y Joel y César. Entonces, Joel toma el A, por ejemplo, y César toma el B. Y armamos los diálogos y los pronunciamos. Ok. Está bien, entonces. Este, okay. Iniciamos entonces a hacer esto. Sí, armemos los diálogos. Vale, como estamos los cuatro aquí, van a escuchar también los compañeros cómo lo armamos y cualquier opinión que puedan tener, uh-huh. Bienvenido. Sí. Vale, en nuestro caso, la primera sería igual, what's your name? Este, tú me vas a decir tu nombre. Uh-huh. Denny, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, Denny, yo lo escribo con una N y Y. No, eso sería N y Y. Ahorita. Entonces puedes escribirlo con I. Y latina o I. Denny sería D-E-N. Y. Así se escribe normalmente. Y lleva, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, cuando tú ya lo deletrees, sí, ¿verdad? Sería... El deletreo es el apellido. En la segunda A es el nombre. Deletrear el nombre. Ah, sí, el apellido es el error. Ah, pues pongámosle a Ramos con Z. Vamos. Entonces la tercera A dice right. Está D E N Y S. Esa es la que estaría correcta. B sería yes. That's right. ¿Ya lo tiene? Solo, vaya, ahora deletreáramos el apellido. Me dijiste que pusiéramos con Z al final, ¿verdad? Uh-huh. La tercera A, por ejemplo, lo deletrearás con Z. Sí. Ok, sería R-A-M-O. Sí. Sí. Ajá. Entonces, no. Y yo te lo. No, it's R-A-M-O-S. Ah, ok. Uh-huh. Joel y César, ¿terminaron o tienen alguna duda? Bueno, que de hecho, ahorita dejemos que hablen ellos, porque acuérdate que estamos en el grupo de cuatro. Ajá. No, o sea, no sé si tienen alguna duda o algo. No, todo bien. Ahí solo practiquemos ya. Está bien, entonces, bueno, comencemos nosotros, Daniel. Lo que Joel como que comentó de que iba en camino. Ah, sí, iba. Está bien, Joel. Ah, vaya, voy ahí con cualquiera, y vean. Vaya, bueno, yo prácticamente mi nombre es el que, con el error, ¿verdad? Entonces ahí podemos cambiar. Practicamos primero Daniel y yo, y después invertimos. O sea, César. Sí, está bien. Empieza tú, Daniel. Inicio. What's your name? My name is Denis Ramos. Is that D-E-M-Y? Yes, that's right. How do you spell your last name? R-A-M-O-C? No,
is R-A-M-O-S. Okay. Very good. Okay, ese quedó perfecto y luego pueden darle vuelta y Denis se equivoca con el apellido de Daniel. Ah, ok. Solo que, ¿cuál es tu apellido, Daniel? Es que está muy largo. El Cáceres. Está muy largo. Es de la idea. Ok. O pueden hacer uno con Manfredi. Vaya. Ajá. Se le pega con Cáceres, dice. Ah, Manfredi es Sánchez, Cervellón Sánchez. Son los apellidos de César. Vaya. Okay. Bueno, tratemos a ver cómo nos sale. Por ejemplo, quiero ver y ahí tendrían diferentes opciones para seguir practicando. Vaya, bueno, quiero ver, César, vaya, tú serás por ejemplo, okay. Si quieres. O... Vaya, hello, what's your name? Bueno, hi, my name is Denis Ramos. Is that the... E-N-Y-S? Yes, that's right. How do you spell your last name? B-A-S-Q-U-E-S? No, is B-A-S-Q-U-E-C. Sería Vázquez. No, pero le agarramos en el momento. Bueno, ahora vamos a ver con el apellido del otro compañero. Ajá. Bueno, sería que yo le pregunte a el de Joel. Está fácil, es Díaz. Sí. Sí, solo que como ahorita va manejando. O bueno, creo que sí, no puedo hablar. O Cervellón, sí, está más complicado. bueno, empecemos. ¿A deletrear el mí? Bueno, con el mío, dele. Vaya, con César, vaya, que sería. What's your name? Como dice, vaya, dice que practique con mi nombre, o sea, aunque no lo pronuncie, pero practique con mi nombre para que se le haga más corto. Cabal. Aunque es trampa, es trampa. Estoy aprendiendo de ustedes tres cómo se pronuncia, después lo voy a decir yo. Ok. Por ejemplo, César, tú serás Joel Díaz. What's your name? My name is Joel Díaz. Is that J-O-E-L? Yes, that's right. How do you spell your last name? D-I-A-S? No, it's D. D-A-A. No. Sí, Díaz. ¿Cabal? D-A. No, D. Y la otra es la I. ¿Cómo se pronuncia la I? D-I-A. Ajá. D-I-A. Sí. Z. Es casi como con D. Sí. Bueno, ahora con César, el Cervellón. Vamos a ver. Vaya, Daniel y César. Ahorita solo estoy escribiendo el apellido para deletrearlo. Cervellón. Ok. César, ok. What's your name? My name is César Cervellón. Is that C A S I R?
Yes, that's right. How do you spell last your name? S S A R B A. Teacher, y aquí la y la doble L o cómo, cómo se diría? Y la E, ¿cómo estamos pronunciando la E, la vocal E? Es Sí, la E es bien problemática porque se pronuncia I. Remember, pueden escribirlo por ahí. I. Ajá. Entonces, how do you spell your last name? S E R B E L L O M. Can you repeat, please? Okay. How do you spell your last name? Uh-huh. S uh-huh. E ¿Cómo les fue? Is that really easy? Complicated. Es no tan fácil, ¿verdad? Como ir repitiendo A, B, C, D. Yeah. Definitivo se nos trabó la lengua. Yeah, you realize. Ajá, a veces decimos como que ay, el alfabeto. But yes, no lo subestimemos. I heard pero divertido. Yes, it's really funny. Estuve viendo, algunos grupos estaban divirtiéndose mucho con esto. Así es que, bueno, vamos a ver si hay algún par de voluntarios para empezar. Porque va a haber más práctica, sí. Pero, ajá. Vamos a empezar a ver.
Acá tenemos Esmeralda y Amilet. Levantó la mano. ¿Y con quién practicaría Esmeralda? ¿Con quién estuvo haciendo diálogo? Con Miguel. Ok, Esmeralda and Miguel. Microphones are mute. Ok, ese sería el mismo diálogo que estuvimos practicando anteriormente. El que hicieron con sus nombres. Uh-huh. Ah, ok. Este, what's your name? My name is Miguel Espinosa. Ay, yo no me acuerdo lo que seguía, mis. Yo lo siento. No se preocupe, le voy a compartir el cosito, el template para que, ajá. Usted le pregunta, what's your name? Y él le responde, my name is Nelson Espinosa. Miguel Espinosa. Miguel. Ay, Miguel, perdón, porque Nelson ahí estoy loca. Perdón. Ok, is that M-G, no, perdón. M-I-G-U-E-L. Yes, that's right. How do you spell Jew's last name? E-S-P-I-N-O-Z-A. Se me adelantó. Sí, lo dijo correcto. Tiene razón. Dígalo. Ok. E-S-P-G-M-O-C-G. Okay, no, it's E-S-P-I-N-O-C-A. Excellent, very good. Ya ven que sí lo hicieron. Muy bien, gracias. Muchas gracias por su participación. Estuvieron muy bien. Veamos si tenemos otro dos. We have Dennis. Vamos, quiero ver, Daniel. Ya lo teníamos casi practicado, así que comienza tú. What's your name? My name is Dennis Ramos. Is that D-E-N-Y is? Yes, that's right. How do you spell your last name? R-A-M-O-C? No, it's R-A-M-O-S. Yes, okay, excellent. Thank you so much for your participation. You did it great. Do we have another two volunteers? Jocelyn Violeta, ¿y con quién practicaría Jocelyn? Jocelyn, ¿con quién practicaría Jocelyn Violeta? Edgar. Okay. What's your name? My name is Edgar Pineda. Is that A-D-D-G? No. Yeah. Edgar, no, ¿cómo es la E? G, perdón. La E sería E-D-G-8-R. Is, yes, that's right. How do you spell your last name? P A N N no A P I
N-E-D-D-A. Yes, E-D-I-N-D-I. Hey, sorry. Okay, pretty good job. Okay, antes de continuar, vamos a chequear asistencia. Sería la primera vez de la noche. Voy a dejar de compartir un ratito, pero vamos a seguir practicando spelling. And you, I know it's difficult at the beginning, pero solo quiere mucha práctica. Eso es lo que necesita nada más. And yes, it can be funny. Puede ser divertido. Y la idea es practicarlo tanto como sea posible. Ahorita que hay el chance. Vamos a pasar asistencia. Álvaro Ernesto. Present. Good. César Manfredi. Present. Thanks. Denis Vladimir. Present. Good, thank you. Edgar Edemir. Present. Thank you so much. Edwin Cristóbal. Edwin. ¿Será que se desconectó? Most likely. Esmeralda Noemí. Present. Thank you. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Jocelyn Esmeralda. Present. Thank you. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Jorge Alberto. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Jocelyn Violeta. Present. Thank you. Mario Osvaldo. Present. Thank you. Milton Anthony. Milton Anthony. Nelson David. Present. Thank you. Roberto Carlos. Present. Thank you. Roxana Janet. Present. Thank you. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. Joel Moisés. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Melissa Esther. Present. Thank you. Bien. Vamos a seguir entonces. Teacher, mi nombre no lo mencionó. Esmeralda Yamilet. Sí, present. sí. Hay dos Esmeraldas seguiditas, entonces yo dije, ¿la dije o no la dije? Ok, pero Esmeralda Yamilet, present, ¿verdad? Esmeralda Yamilet y Esmeralda Noemí. También está por ahí. Ok. Vamos a compartir nuevamente. Y luego de esto, en la presentación, en el PowerPoint, tenían este listening ejercicio de listening. No sé si han impreso el PowerPoint o no, pero por los que no, quizás les voy a dar chance de que hagan esto en su cuadernito. Tenemos How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Vamos a escuchar las conversaciones y vamos a seleccionar cuál de las dos es el spelling correcto. Entonces pueden escribir en su cuaderno number one y las dos opciones number two. Las dos opciones, number three and number four. Y luego vamos a escuchar y a chequear cuál es el correcto.
Les voy a dar tiempo. Ready? Are you ready? Yes. 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 Okay, so yes. I'm going to play the recording. Voy a poner el audio y ustedes van a chequear cuál de las dos es la correcta. Let me check again. Audio share. Yeah, compartiendo. Page 3, Exercise 5, Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, so, did you complete it or you want to listen again? For me, it's okay. For you, it's okay. And the rest of you, you want to listen again or we check the answers? Me too. For me, complete. Okay. Complete. Yes. Okay, so let's check the answers. That was pretty easy, I know. Let's see. The up, la que está arriba, la primera. K-A-R-A.
Cara con K. Okay, the first option. Yes, that's correct. It's the first option. Es la primera opción. Correct. Number two, first or second? Second. Second. Yes, it is the second option. Number three, first or second? First. That is correct. It's the first one. And number four? Second. 2-1. Yes, it's the second. Yes, excellent. Yeah, that was pretty easy. I know it's easy, but let's see if we are now, okay, we have more practice here. Here you have two complete slides about practicing with different occupations. Tenemos dos slides con diferentes ocupaciones, si ven unas más complicadas que otras. But, sí, tenemos de dónde escoger para practicar spelling. Y la pregunta, ¿cómo le preguntamos a alguien? ¿Cómo deletreas tal cosa? ¿Cuál era la pregunta? How do you spell? How do you spell? How do you spell? Y aquí vamos a decir, how do you spell artist? How do you spell attorney? Vamos a estar así como, por ejemplo, yo le digo, Jocelyn, how do you spell architect? Ah, entonces Jocelyn viene y dice A-R-C y empieza a deletrear architect. Y luego, pues igual, acuérdense que la idea es hacerlo bien y alguien, ¿cómo estás pronunciando la I, por ejemplo? Ok, that is I. Wendy? ¿Tiene alguna pregunta? No sé si nos puede apoyar, teacher, en poder primero saber cómo se pronuncia todo ese vocabulario. Sí, claro. Ya vamos para ahí. Gracias. Ok, entonces eso es lo que van a estar haciendo y ahorita pues les voy a decir cómo se pronuncian. Ustedes pueden hacerlo en casa. Vamos a hacer las dos repeticiones, las dos diapositivas dos veces. Ustedes pueden practicar en casa y sí lo vamos a hacer sin los micrófonos para evitar el desorden que nos genera la velocidad del internet. Okay? Now the first one. Accountant. Accountant. Actor. Actor. Actress. Contador. Actor. Actress. Air traffic controller. Air traffic controller. Architect. Aquí recuerden que esa CH suena como K. Es architect. Architect. Artist. Artist. Attorney. Attorney. Banker, banker, bartender, bartender, barber, barber, bookkeeper, bookkeeper, builder, builder. En esta la U no suena, no la vayan a pronunciar, builder. Businessman, businessman, businesswoman, businesswoman, business person, butcher, butcher. ¿Saben qué es un butcher? Carnicero, carpenter. Carpenter, cashier, cashier, chef, chef, coach, coach, dental hygienist,
Dental hygienist. Dentist. Dentist. Designer. Designer. Developer. Developer. Dietitian. Dietitian. Perdón, developer es, ¿qué sería? Un desarrollador. Por ejemplo, si usted es un desarrollador de programas, program developer. Ah, ok, gracias. Ok. Doctor. Doctor. Economist. Economist. Editor. Editor. Electrician. Electrician. Engineer. Engineer. Farmer. Farmer. Filmmaker. Filmmaker. Fisherman. Fisherman. Flight attendant. Flight attendant. Jeweler. Jeweler. Judge. Judge. Lawyer. Lawyer. Mechanic. Mechanic. Musician. Musician. Nutritionist. Nutritionist. Nurse. Nurse. Optician. Optician. Painter. Painter. Pharmacist. Pharmacist. Photographer. Photographer. Ok, y ahí tienen dos slides con diferentes profesiones, ocupaciones. Y acuerden, por ejemplo, decir, fulanito, how do you spell musician? Y empieza M-U-S-I-C-I-A-N. Ok, that's the idea. Vamos a Esmeralda. No, bueno, ¿me podría ayudar con la pronunciación después que está de Deleport? La que está así después de esa, ¿cómo se pronuncian? Es que no. Developers. Developers. Ajá, la que sigue después de esa. Dietitian. Es como dietitian. Diet de una dieta. Dietitian. Dietitian. Thank you. You're welcome. Igual el músico, el musician, ¿verdad? Exacto. Mm-hmm. Musician, that's correct. Ready? ¿Estamos listos? Let me recreate. We have five. Hey, there you go.
¿Cómo empezamos? Si hacemos una rueda de caballito. Uno le pregunta al otro. Y así. Ajá. Ok. El Team Marín. No, somos seis. Ordenemos. Ah, no, ¿cuántos somos? Sí, seis. Dos, cuatro. Seis, ¿verdad? No, cinco. Somos cinco. Cinco. Ajá. Ok, por ejemplo, Jocelyn le pregunta a Mario, Mario a Melissa, Melissa a David y David a Esmeralda. Ok, Mario, how do you spell? Mario, how do you spell? Y aquí puede elegir cualquiera. Artist. A-R-T-E-I-S-T. Ok. Ahora, Mario le pregunta a alguien. Vamos a ver. Esmeralda, how do you speak? Barber. Barber. Ahí yo estaba. B-A-R-B-E-R-R. Sí, está bien. Okay. Violeta. How do you spell Builder. ¿Dónde está Builder? No está aquí, ¿o sí? Sí, sí, sí. Abajo de Bookkeeper. Pero de en medio. Me perdí. Después de Barber está... Es Bookkeeper. Después. Ajá, abajo. Builder. Este. Builder. Ajá. Ajá. B. U. I. D. A. R. Se comió la L. I. N. L. 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 B. O. Y I L D I R. Creo que la U la pronuncio como O. Ok. Entonces, otra vez. Builder. B U I L D I R. La E, ¿cómo la pronunciamos? I. Ajá. R. Ok, one more time. Qué tortura, dicen, pero yeah, practice. Me cuestan las vocales. Ok, yo ya pregunté, sería Melissa, creo. How do you spell coach? Coach? Oh. Coach. Ajá. C-O-A-C-H. And how do you spell carpenter? David? Answer? La pregunta. You spell carpenter? No le veo muy bien. Es de los últimos. ¿Qué está?
Ah, gracias. C-A-R-E-E-N-T-E-R. Carpenter. Thank you. Okay, thank you very much. Hoy usted pregunte, David, ¿a quién? Ah, ok. Este, a Esmeralda, ¿ya participó? Esmeralda. Dice, how do you spell Esmeralda? Artist. A C T R E S S. Okay. Sí. Okay. How do you spell David, businessman? Businessman. Okay. B U It's for David. David, ¿verdad? Sí, sí. Pero creo que había... Ah, no, sí, Mario. Sí, sí. Es, ajá, es Mario. A Mario. Uh-huh. Mario, lo siento. How do you spell businessman? B... U.S. I.M. E.S.S.M. A.M. Yes, right, Mr. Mario. Y usted pregunta, Mario, ¿a quién? Okay. Jocelyn, how do you spell cashier? Okay, cashier. Yes. C-A-S-H-I-E-R. Yes. Okay. How do you spell high traffic controller, Melissa? High traffic controller. A I R T R A F F I C C O N T R O L L E R. Bárbara. Cambiamos de página. Thank you. Cambiamos de página. Ya. Vaya. Es que Melissa tiene una buena pronunciación. No, estoy aprendiendo. Vaya, Melissa, le toca. How do you spell? Musician. Musician. And Mario. Musician. Yes. M-O-S-I-C-I-A-M. Repeat. La U la mencionó como O. Musician.
Okay. U S I C I A M. Termina con N, ¿verdad? Sí, con N. M. 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 Mm-hmm. M. Thank you. ¿Oye usted? Pregunta este, quién. A David. Okay. How do you speak doctor? Doctor. D-O-D-E-O-O-R. Oye, usted pregunte. Desquítese la David. Ay, perdón. Sí, ahí está. Jocelyn Fisherman. Fisherman. F. I. Is. H. E. R M A N. Okay. Hay que preguntar otra vez al día. Sí, ya. Esmeralda, how do you spell filmmaker? Filmmaker. La I, se me olvida. Ay. Tengo problemas con las vocales. Por dos. Ay. Tres. F-I-L-M-M-A-K-L-A-E-R. Sí, tengo problemas con todas las vocales. Suenan parecido. Yo confundo la I, que es la I con la A. Ajá. I, y A. A. Ajá. Y la... Sí, esas. Tengo problema con la A, con la I y con la E. Y que en resumen, creo que tenemos que practicar las vocales porque sí está fácil confundir. Sí. Al momento de letrar. Sí, esos tres se me complican. La A, la E y la I. Es mejor aprenderse primero las vocales. A-E-I-O-U. El O y el U sí se me hace fácil, pero las primeras tres no. A-E-I. A-I. Ok. Meli, how do you spell? Meli es experta. No. Ustedes lo que pueden hacer es compartir pantalla y ahí les da una opción que da una pizarra. Traten. Okay. Y en la pizarra pueden escribir solo las vocales y pronunciar solo las vocales, o sea, irlas viendo, escribir cómo ya se pronuncia cada teacher. Una y repetirlas. Y aquí las está viendo. Que patinamos con las vocales. No, pero es que es entendible, cuestan, pero es lo que quiere, es práctica. Entonces aprovechen ahorita el tiempo de práctica. Ok. Okay. ¿Cómo así? How do you... No. No, ¿verdad? Perdón. Siga. Más. No sé dónde está la pizarra. Ok, Meli. How do you spell... una difícil para la Meli. Fisherman. Todas son difíciles. No, la que le siga, Fisherman. Flight attendant. No sé cómo se pronuncia el attendant. Flight attendant. Flight attendant. Aquí está. Esta. Ah, flight attendant. Yeah. Flight attendant. F L I.
La G, no me acuerdo. G. G. H, T, A, T, T, I, N, T, A, N, T. Perfecto. Bárbara, ya ve que se sabe. Estamos aprendiendo. Hay que practicar. Sí. La G se me había olvidado. How do you spell nutrition? Mario. Okay. N-U-T-R-A-T-A-O-M-A-E-T. No crucé ninguna. ¿Cómo pronuncia la I? La I es I. Pero sí me equivoqué. La I la dije. La E. Usted vuelva a decir. No hay problema. Ok. M. U. T. R. Yes. I-I-T-I-O-N-I-S-T. Very good. Oye, usted pregunte, ¿qué más? Builder. Businessman. Businesswoman. Business person. Doctor. Carpenter. Cashier. Chef. Coach. Dental hygienist. Dentist. Ya no hay para mí. No, pero aquí, por ejemplo, una que quiera. How do you spell businessman? Daniel. Businessman. B-U-S-I-M-E-S-S-M-I-M. Siguiente. Businesswoman. Edgar. B-U-S-I-N-E-S-S-W-O-M-I-N. Una palabra, un nombre, ¿verdad? How do you spell cashier, Daniel? Cashier. C-A-S-H. I-A-R. E-R. 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 Next. Daniel, menciona nombre. Palabra y nombre. Jonathan, dental hygienist. Dental hygienist. 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 Dental hygienist. Hygienist. Dental hygienist. D-E-N-T-A-L. H-Y. G-I-E-N-I-S-T. Okay. Miguel, how do you spell butcher? Butcher. Butcher. Okay. B-U-T-C-H-E-R. Okay. No sé si Edgar.
How do you spell bookkeeper? Bookkeeper. B O O K K E E P E R. And Daniel, how do you spell accountant? Accountant. A C C O O U N T A N T. Dennis, how do you spell actress? A C T R E S S. Jonathan, how do you spell carpenter? C A R P E N T E R. Edgar, how do you spell coach? Coach. C O I. ¿Cómo les fue? Todavía me falta un parcito que se unan a la sesión principal nuevamente, pero pues los felicito. Vi que sí, le pusieron bastante empeño a la práctica. Practicaron ambas cosas. Algunos estuvieron identificando y concentrándose más en las vocales, que parece que por alguna se nos hacen más confusas las vocales, ¿verdad? No tanto es el problema las consonantes, pero las vocales sí tienden a hacernos enredarnos un poquillo, pero los felicito y quisiera saber cómo les fue, cómo sintieron. ¿Sentían que mejoraban con la práctica? Sí, algunas nos costaban, pero sí, estuvimos ahí practicando bastante. Sí, al principio sucede que uno se equivoca bastante, pero a veces uno mismo se corrige, ah, la dije mal. Y entre ajá, más uno va practicando, dice, no, no es así, porque ya nos equivocamos tal vez varias veces, entonces como que nos vamos autocorrigiendo ya al final, también lo pude notar. Y pues los felicito de verdad, vi que se empeñaron bastante y aprovecharon el tiempo de práctica. Vamos entonces a continuar, eso sería la práctica de spelling por ahorita, porque pues ustedes pueden seguirlo practicando, ¿verdad? Solo practicar cualquier cosa que se les ocurra, hacer spelling de vez en cuando para que se mantenga, porque esto, si no se practica, se olvida. Es importante mantenerse practicando. Y pues el siguiente tema que tenemos en la plataforma son los possessive adjectives. Ok, entonces con los possessive adjectives y los possessive nouns, ambas cosas nos sirven para expresar que algo nos pertenece. Entonces, para eso sirven los possessive adjectives y los possessive nouns. Hay tres maneras de expresar posesión, que algo nos pertenece. Ahorita vamos a ver nada más dos, porque ver los tres es bien cargado y ahorita para un básico nos quedamos mejor con nada más dos formas de expresar posesión. Una es usando possessive adjectives. Los possessive adjectives son los que ven acá en negrita. My, your, his, her, its, our y their. Nótense que está its y no lo confundamos con el verbo to be.
cuando contractamos con verbo to be lleva un apóstrofe, ¿verdad? Aquí no, porque aquí no es verbo to be, estamos expresando posesión y a veces es raro verlo, pero sí puede suceder que encontremos que a una cosa le pertenece otra cosa, ¿verdad? Pero sí, es posible. Así es que ahí está en la lista y dependerá de quién es la persona a la que le pertenece lo que queramos mencionar. Si le pertenece a la primera persona, que es yo, el possessive adjective is my. Ok, yo puedo decir esta es mi computadora. This is my computer. Estoy expresando que algo me pertenece a mí, entonces voy a usar my. Si es algo que te pertenece a ti o usted, a ustedes, el possessive adjective es your. A diferencia del pronombre personal, si se fijan, el pronombre es you, pero el posesivo es your, con R al final, y estamos indicando posesión. Por ejemplo, decirles su clase de ustedes, ¿no? Es a las 8, ¿ok? Your class is at 8, ¿ok? Para expresar que algo le pertenece a él, a esta tercera persona singular, el possessive es his. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo tengo un primo, su nombre es Carlos. Yo digo, I have a cousin, his name is Carlos. His name is Carlos. Su nombre es Carlos. El su, cuando me refiero a algo de ella, es her. Puedo decir, yo tengo una prima, su nombre es María. I have a cousin, her name is María. Ok, es el su. Para él, his. El su de ella es her. El it's de ello. Puede ser que yo diga, yo tengo un carro, su color es gris. I have a car, its color is gray. Y así, pues si es algo nuestro, que nos pertenece a nosotros y me incluye a mí, es our, esto es nuestro. Por ejemplo, si yo digo, nuestra clase es a las 8. Our class is at 8. Nuestra clase finaliza a las 10. Our class finishes at 10. Now, their es el su, cuando me refiero a, ello, a algo que les pertenece a ellos. Okay. Por ejemplo, si yo digo, tengo dos niños, sus nombres son Elias y Nixon. I have two kids. Their names are Elias and Nixon. Y la otra forma, no sé si estamos bien hasta acá o tienen alguna pregunta. Estamos bien. Ok, entonces vamos a la otra de los possessive nouns. Podemos expresar posesión utilizando nombres. Un noun puede ser cualquier cosa que nos rodea. Un noun puede ser mesa, puede ser maestro, maestra, ventilador, todo es un noun. Entonces podemos utilizar el noun para indicar posesión. ¿Cómo? Solo agregamos esta comita, este apóstrofe y una S. Por ejemplo, aquí dice, our teacher's name, ¿el nombre de quién? Del profesor, del teacher. Pedro's address, ¿la dirección de quién sería? De Pedro. Uh-huh. Los apellidos de quién, el apellido de Melissa and Doras. Okay. Aquí estamos mencionando dos nouns, Melissa and Doras. So, el possessive lo vamos a poner en el segundo, ¿verdad? Doras. Si el noun ya termina en S, por ejemplo, Carlos termina en S, entonces la comita iría después de la S de Carlos y ya no agregaríamos una S adicional. Wendy, ¿tiene pregunta? Voy a ampliar un poquito más la pantalla porque lo que está en la primera hoja no se ve. Fíjese que no puedo porque estoy en la presentación en esta hoja, dice. Uh-huh.
pero me voy a salir porque esto también lo tienen en el material y de ahí sí lo puedo ampliar. Está, él digo, es su paginita 16, ahorita se las comparto. De aquí creo que sí puedo ampliar. Déjenme ver. Creo que sería aquí en la crucita que dice más, pero me está estorbando esto. ¿Acá? Gracias. Ok. Entonces, con esto, como les repetía, ¿verdad? Si es una persona, el que estamos mencionando un objeto, lo que sea, y termina en S, solo ponemos el apóstrofe después de la S, ya no agregamos otra S más. Por ejemplo, si yo digo, este es, quiero decir, este es el carro de Carlos. This is Carlos car. Ok. Que ya termine ese, entonces se va a ver raro meterle otra S después. Entonces no se hace. Es just solo el apóstrofe. Yeah. Y cuando son dos, por ejemplo, si yo digo que es el carro de Carlos en Rodrigo, el apóstrofe y la S iría en el segundo noun. This is Carlos and Rodrigo's car. Si quiero decir, este es el carro de ellos, this is their car. Ok, aquí estoy usando possessive adjective y aquí es possessive noun. ¿Preguntas? ¿No questions? ¿No hay preguntas ahorita? Esto igual es como ahorita. Yo sé que tal vez algunos ya tienen impreso el material, otros tomaron nota, lo que es muy bueno ir anotando la explicación. Pero vamos a ir a hacer, aquí les puse otros ejemplos. Acuérdense, después de un possessive adjective, es, que se me hace más, si me salgo, quiero ver. Aquí, hoy, ok. No, no puedo hacer más grandecitas esas imágenes que pegué ahí. Teacher, pero me si, saca. Si alguien quiere ver la pantalla más grande, solo pellizca el teléfono. Sí, ¿verdad? La podría persona ser que lo quiere. Veamos mi caso, si yo lo quiero ampliar, solo pellizco mi teléfono y ya lo tengo. Y hace así, ¿verdad? Correcto. Usted lo, no se puede usted hacer no en comparte la pantalla teléfonos normal. Usted nos comparte la pantalla normal y nosotros pellizcamos la pantalla nuestra. Ah, ok. Ahí está el tip. Y ahorita también si puede apretar que control más o F5. Con eso también puede ponerlo. Ah, muy bien. Control más o F5. Ok. Bueno, aquí tienen los possessive adjectives. Después de un possessive adjective, mencionamos el objeto que nos pertenece. Por ejemplo, estos son, these are my socks. Estos son mis calcetines. Entonces siempre vamos a ir utilizando el verbo to be. Cuando vamos a mencionar algo plural, decimos are. Y si es singular, is. Por ejemplo, si yo digo, esta es mi computadora, sería, this is my computer. This is your computer. This is his computer. Y así. Después, igual, aquí están otros ejemplos utilizando possessive names. It's like Pat's blouse, Julie's jeans, Rex's shirt. Okay? And la blusa de Pat, los jeans de Julie, la camiseta de Rex, y así. Entonces, ahorita les puse unos enlaces por ahí de un sitio. Vamos a ver si no me estoy. Ok. Aquí, ay, me estoy saltando esto. Espérenme. Sí. Ok.
aquí hay un ejercicio en donde ven reflejado el uso de algunos possessive adjectives like your, his, her. Y estamos preguntando, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? What's his name? ¿Cuál era el his? Cuando preguntamos de él, ¿verdad? ¿Y el her? De ella. De ella, ajá. Entonces, si a usted le preguntan, what's your name? Usted dice, my name is, y ya menciona su nombre. Si le pregunta, mira, ¿cuál es el nombre de él? Porque yo no le quiero preguntar directamente, ¿cómo es que se llama él? What's his name? Usted dice, his name is Michael. What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? What's her name? Her name is Jennifer. Y sí, no sirve mucho saber cómo usar los possessive adjectives. Ahora, sabiendo los possessive adjectives, vamos a usar aquí my, your, his o her, basándonos en la picture. Ella es Nicole y él es Antonio. Antonio y Nicole están identificados y luego vemos ahí más personas acá en el dibujito. Entonces, ¿cómo nos quedarían esas dos conversaciones? Ya empezamos con la primera. Y dice, hello, what's your name? Le está preguntando ella, hello, what's your name? Hi. My name is... Ajá, my name is Antonio. Y le regresa la pregunta a ella. What's your name? Y ella respondería. My name is Nicole. My name is Nicole. Ok, muy bien, ya hicimos la primera. What's your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? My name is Nicole. Ok, ahora vamos a dar tiempo para que hagan la segunda. Vean picture. Recuerden lo que acabamos de ver. Y me dicen cómo quedaría. Perdón, en esa es como que está presentando a los demás, ¿verdad? Sí, le está preguntando el nombre de los demás, de los que están al fondo. Nicole le pregunta a Antonio los nombres de los demás. La primera, teacher. Sería, what's his name? Exacto. What's his name? His name is Michael. Michael. Ajá, his name is Michael. And what's his name? Her name, perdón. Ajá. And what's her name? Her name is Jennifer. Her name is Jennifer. Ok, excelente. Excelente trabajo identificando cuál es el adjective correcto, el possessive adjective. Now, vamos a ver. Vamos a practicar, pero antes. No, vamos a ir a la práctica. Okay. Les explico. ¿Dónde estaba? Ok. De los ejercicios que están acá, son tres enlaces en el cual ustedes van a poder practicar lo que acabamos de ver de los possessive adjectives. Lo van a hacer en grupo. Van a visitar estos tres enlaces y pues yo sé que hay algunos que... seleccioné esos porque esos son justamente los que tienen solo possessive adjectives. Hay otros ejercicios en el sitio que tienen possessive pronouns. Eso no lo hemos visto todavía, entonces por eso no incluí
esos, los de possessive pronouns, solo los ejercicios relacionados a los possessive adjectives. Entonces, lo voy a pegar acá. Ahí están los tres enlaces en el meeting chat, porque a veces se les hace un poquito complicado sacarlo del PowerPoint y compartir en la pantalla. Entonces, ahí lo tienen ya para que lo peguen en un sticky note. Y también recuerden que está en la presentación del PowerPoint, están los tres enlaces. Ahí como se les haga más fácil visitar el sitio y en conjunto, en grupo, ir respondiendo y luego ahí chequean sus respuestas. Any question before we go to breakout rooms? No? No. Okay, let's practice.
Did you finish all the exercises? Could you complete them? No. No? No. Sí, se me hizo raro que no salieron rápido de los breakout rooms. Faltaron mucho. El último tenía más difícil. La última, sí, el último link estaba un poquito más porque era de estar analizando, pensando de quién estaban hablando, cuál va ahí. Pero no hay problema, todavía tenemos tiempo. La unidad 1 teníamos que terminar la mañana y la vamos a estar terminando antes. Así es que sí, tienen tiempo, los voy a volver a unir en los rooms. Y luego solo volverían para chequear asistencia y la persona que le tenga el one-on-one ahora. Ahorita vuelvo a hacer los rooms para que terminen el último ejercicio. Sí. Ahí van.
Vamos a esperar que regresen todos para hacer el segundo chequeo de asistencia. Y ya pues vamos a irnos desconectando después que escuchen su nombre. Ya se pueden ir a descansar. Y de antemano les deseo que descansen bien. Vamos a ver, faltan dos rooms completos. Ok, ahí están todos ya, todos, todas. Están regresando poco a poco. Bien, vamos a chequear asistencia, como les decía, es el segundo ya. Y igual, ¿verdad? Si se van desconectando después que escuchen su nombre, les deseo de antemano una feliz noche y los vería mañana. Para el día de ahora, le toca la sesión 101 a Edgar Edemir. Álvaro Ernesto. Present. César Manfredi. Present. Thank you. Denis Vladimir. Present. Okay, thank you. Edgar Edemir. ¿Está por ahí, present, Edgar? Okay, thank you, Edgar. Edwin Cristóbal. Esmeralda Noemí. Present. Esmeralda present. Yamilet. Good present night. Thank you. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. Giovanni Alexander. Present. Okay, thank you. Jocelyn Esmeralda. Jonathan Salvador. Present. Thank you. Jorge Alberto. José Daniel. Present. Jocelyn Violeta. Present. Mario Osvaldo. Present. Thank you. Milton Anthony. Milton Anthony. Nelson David. Roberto Carlos. Present. Nelson David. Thank you. Roxana Janet. Present. Thank you. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. Joel Moises. Good night. Sleep well. Present. Thank you. Miguel Angel. Present. Thank you. And Melissa Esther. Present. Thank you so much. I hope that you sleep well and see you tomorrow. See you. Good night. See you. Good night. Take care. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Ah, vaya, vaya, ahorita lo busco. Muchas. Okay, good night. Good night. Good night. Good night, David. Sleep well. Okay. Bye. Okay, gracias por quedarse, Edgar. ¿Cómo va? ¿Cómo se siente? Bastante bien, bastante bien. Bastante bien. ¿Es su primera vez en clase de inglés o ya había estado antes en algún otro programa, en alguna otra academia? Sí, ya había estado en otra academia. ¿Y cómo siente que va hasta ahorita? ¿Hay algo que se le esté dificultando? ¿Algo que siente que le funciona bien? De hecho, en la última academia que estuve, siento que es casi el mismo método que están ocupando acá. Entonces, por eso decidí también cambiarme. Una por, se me hacía más fácil por el trabajo, los horarios. Sí, es una gran ventaja, la verdad, en ese sentido, estar en línea, ¿verdad? Porque también se ahorra el traslado de ir a la academia, luego a la casa,
ese tiempo, ¿verdad? Y la facilidad del horario, ¿verdad? Uh-huh. Y de los ejercicios que hacemos, ¿qué es lo que usted siente que le ayuda más o algo que quisiera que hagamos más, que se implemente más? Realmente, como le digo, o sea, en la última academia que estuve estaba en la escuela americana y es prácticamente casi el mismo método que se ocupa acá. Entonces, era bastante lo que es el listening, el grammar y el speaking. Uh-huh. Entonces, siento que, bueno, hay algunas cosas que sí todavía, lo que es gramática, me cuesta un poco. Siento que es lo más difícil. La pronunciación, no mucho, siento que me defiendo un poco. Y el listening también, o sea, igual con respecto a mi trabajo, pues ocupo bastante lo que es el idioma. Entonces eso me ayuda a reforzarlo un poquito más y a practicar un poquito más, que es lo que prácticamente es la base de esto. Sí, exacto. Con la gramática, uh-huh, le digo, es solamente de ir como viendo las estructuras y a veces no ponerle tanta atención al nombre gramatical de las cosas. Porque de repente decimos possessive adjective, possessive noun, possessive pronouns. Es como que, uh-huh, dice, ¿qué es eso? Me trauma. Entonces, tal vez no, uh-huh, ponerle tanta atención al nombre en sí gramatical, sino que a la función y a cómo usarlo, cómo aplicarlo. Y tratar de hacer ejercicios adicionales. Por ejemplo, el tema que vimos ahora. Usted tiene ejemplo los ejercicios de libro. Tiene ejemplo, uh-huh, los ejercicios que hicimos en los enlaces que les proporcioné. Usted puede hacer ejemplos similares, cambiando pequeñas cosas. Uh-huh. Y hacer en su cuadernito, hacer unos 5 ejemplos diarios como meta personal. Igual, si se fija, bueno, cuando hacemos ejercicio en el chat, porque a diferencia de una clase así en vivo, uno en personal, uno puede ir viendo cuaderno por cuaderno y es como más fácil, ¿verdad? Sí, entonces sí. Aquí solo tengo el chat de la meeting, ahí voy viendo, uh-huh, todo lo que van escribiendo y de repente alguna correccioncita, acuérdese, ahí es plural y etcétera, etcétera, uh-huh, y ahí vamos viendo. Entonces aprovechar el recurso ese es lo que nos beneficiaría tal vez para reforzar la gramática y siempre tratar de, uh-huh, ir escribiendo en el chat para ver cómo va, cómo ha agarrado la estructura. Ok, uh-huh, sí. ¿Algo otra cosa que quisiera mencionar, Edgar? No, realmente que no, como le repito, o sea, siento que sigo la misma metodología que me gustó bastante en la escuela americana, y prácticamente se basa a los módulos. Sí. Y por cuestión de tiempo, de trabajo, y que a veces era bien difícil poder a veces asistir a la clase. Porque bueno, la clase solo tenía solo los sábados. Y a veces por cuestiones de horario me tocaba ir a trabajar sábado también. Entonces perdí ahí lo que sí era una clase. Sí, se entonces, siente clase, ajá, eso de no practicar toda la semana. Y venir hasta el sábado es como que también es más provechoso, sí, hacerlo a diario, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues me alegro saber que estás satisfecho. Y pues nada más la recomendación, ¿verdad? De que esté pendiente de los ejercicios que chequeamos por el chat. Y ya, pero yo siento que se va bastante bien. Y es responsable, okay, también, no ha faltado, siempre está a tiempo. Así que pues invitarlo a que continúe, sí, con esa actitud. Y eso le va a ayudar, sí, un poco. Y con cuestión del día de ayer, que sí no pude porque tenía otra capacitación siempre de Insafor. Entonces, desde las 5 de la tarde hasta las 9:30, entonces ya media hora prácticamente ya no. Y de que me trasladaba de mi trabajo a la casa, era mentira, no llegaba. Sí, yo creo que quizás estaría al límite, ¿verdad? Así como que si falta, sí, otra sesión, sí le puede afectar para que le den el diploma. Entonces, tratar de ya no, o tal vez hubiera abierto la meeting, digo yo, y estar solo ahí conectado. Y yo pues ya sé que usted no puede participar o de repente escribir un mensaje que no puede participar, ¿verdad? Para que no le vaya a afectar en el tiempo de conexión. Sí, uh-huh, la verdad que de hecho tuve la intención, pero por lo mismo que en la otra también estaba como participando porque era una,
una capa de liderazgo, entonces era constante participación y todo lo demás, entonces sí, sí se me complicó. Sí, pero sí, para que no le vaya a afectar, si otra vez vuelva a suceder y tiene oportunidad de abrir la meeting, solo avísame que no puede participar, ¿ya? Por ese hecho. Pero yo sé que usted se puede poner al día y ver los videos de las clases para reforzar eso. Uh-huh. Sí, de hecho las tareas que se están haciendo a diario y en la plataforma, pues ya las completé a las 5 de la semana. Excelente. Y ahí, esperando lo de los daily routines, que creo que ya vamos. Ya la otra semana toca eso. Uh-huh. Y yo creo que lo vamos a empezar mañana para tal vez ir buscando vocabulario, etcétera, para ir, porque ese tema sí abarca un poquito más de tiempo. Entonces, es más extenso. Entonces lo vamos a empezar mañana. Vamos a empezar un poquito antes. ¿Okay? Ok, perfecto. Bueno, le agradezco su tiempo, Edgar, y le deseo un feliz descanso y lo veo mañana. Ok, buenas noches. Buenas noches.